Bueno, he querido hacer una falseta de Fandango de Huelva y esta falseta es de Aire Choqueros, de Paco Lucía, pero hay alguna variación. Yo la he simplificado un poquito porque creo que a la hora de aprenderla, pues va a resultar más fácil, ¿no? Deciros que el compás de Fandango de Huelva son 12 tiempos, que se lleva a 3 tiempos siempre acentuando el 1, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se llevaría así, y se supone que vosotros ya, con algunos otros vídeos que yo tengo sobre el Fandango de Huelva, pues habéis aprendido a rasguear y a llevar este compás, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si alguno de vosotros es nuevo y me acaba de descubrir y no sabe de qué estoy hablando, pues que mire los vídeos y verá que hay algunos sobre Fandango de Huelva donde explico más o menos cómo se lleva este compás y cómo se rasguea, ¿no? Deciros que esta falseta la he simplificado un poco y todavía ahora a la hora de desmenuzarla y de enseñarla la tengo que simplificar un poquito más. ¿Por qué? Porque las cosas se aprenden de la manera más igualada posible, pero sí que es verdad que hay pequeños detalles, pequeñas cosas que tenéis que ir descubriendo, y siempre lo digo porque eso es verdad, ¿no? Vale, hacemos esto. Y después de rematar aquí, en el 10, subimos al La menor, que sería este. Sería una cejilla en el quinto. Y ponemos el menor, ¿veis? El segundo dedo lo dejo al aire, ¿eh? No hace falta que lo exageréis, pero quiero decir que no pisa, ¿vale? Entonces, el dedo 3 está en el séptimo de la quinta y el dedo 4 en el séptimo de la cuarta. Vale, y hacemos esto. Un rasgueado, ¿eh? Luego hablaremos del compás, de cómo se hace a compás, pero sería así. Vale, y ahora quitamos los dedos y en la segunda, perdón, fijaros, en la segunda hacemos 7, 6 y al aire la segunda, bueno, al aire al quinto porque está pisada con la cejilla, ¿vale? Otra vez todo junto. Y ahora hago un rasgueo hacia arriba, recojo el dedo índice. ¿Vale? Fijaros que hago un rasgueo de 3 dedos, recojo y doy un golpe con el índice. Ese es el movimiento que hay aquí en el La menor. Otra vez. Más lento todavía. Bueno, ya tenemos el primer movimiento, o la primera frase, mejor dicho, y ahora bajamos al sol. Y hacemos lo mismo, un rasgueado. Ahora hacemos, fijaros que tengo la cejilla al 3, hago un sol, ¿vale? Y de aquí sale el rasgueado. Y en la segunda hago en el traste número 6, sería 3, 4, 5, 6. 6 con el cuarto sobre la segunda, ¿eh? El sexto traste de la segunda con el cuarto dedo, luego en el quinto con el tercer dedo y luego al aire la prima, que no sería al aire, sería al tercero porque hay una cejilla.
otra vez todo junto. Y, vale, ya hemos hecho esto. Y hacemos lo mismo, hacia arriba. Rasgueado. Y luego, en el fa, fijaros lo que yo hago aquí en el fa, cuidado que hago un pequeño truco para no tener que sacar la cejilla y volver a poner, hago aire, fijaros que hago aire con el tercer dedo, piso la tercera, la tercer traste de la segunda, hago la cejilla, apenas la veis, la parto, pero no la quito, ¿eh? Esto es lo que hago, fijaros. Aire en la tercera, la segunda, en el tercer traste, la segunda piso. Y aquí lo que hago simplemente es un rasgueado con recogida de índice, pero no tiro para arriba y nada. Nos interesa que dejar algún espacio y prepararnos para lo que viene, que es un pequeño solo, un picado muy rápido, ¿eh? ¿Perdón? Sí, hacemos solamente eso. Ahí. Y ahora, desde el segundo dedo en la tercera, ¿eh? ¿Veis que la posición de fa tenemos? Este segundo dedo en el tercer, en el segundo traste de la tercera, pues a partir de aquí sale la melodía, que sería esa. Toco al aire la segunda, uno, segunda, tres, la segunda, y ahora aquí al aire hago tres notas, ¿eh? Tres notas en la prima. Bajo al tercero de la de la segunda, tercer traste de la segunda, ¿vale? Al 1 y pongo un mi con novena, ¿eh? Un mi. Segunda al aire, a ver. Sí, la segunda al aire. Y después de la segunda al aire viene el mi con novena. Otra vez, todo. Si partimos del compás, es donde nos vamos a buscar, ¿vale? El tiempo, en el 10 tenemos que parar, y el tiempo 1 y 2, que sigue contando, es el que nos guardamos para ir en busca de el acorde este aquí arriba. Podríamos hacer esto, perdonad. Haríamos hacia arriba, rasgueado, lo que hacíamos antes, ¿vale? Y aquí. Cuidado con esta melodía, esa de esta. Es bastante rápida, ¿eh? Yo creo que es la máxima dificultad que tiene el tema, esa rapidez que hay que hacer aquí. Ta, 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 tan. Hay que hacer seis notas. En dos tiempos hay que hacer seis notas. Bueno.
Bueno, si me veis que cambio algunas cosas a la hora de llegar aquí en el micro en novena y tal, es porque a eso me refiero cuando yo digo que las cosas se tienen que aprender de una manera dentro del compás y luego iremos aportando, porque yo no tengo por qué hacer aquí, después de esto, puedo hacer eso, pero también puedo hacer esto, y mientras que respete los tiempos, está bien hecho, ¿vale? Bueno, ya está, ya hemos hecho todo el... ¿Vale? Y ahora vamos en busca de la menor otra vez y doblamos una frase que hay aquí que es... Fijaros que lo que he hecho ha sido rasgueo con el pulgar y luego he hecho... con el cuarto sobre la segunda, hacemos 8, 6 y al quinto, otra vez, y ahora ya doblando hago prima y sexta, otra vez, fijaros que luego vuelvo después de este pellizco, vuelvo a la segunda con el cuarto y el segundo dedo, tocando el octavo y el sexto y el quinto, que es donde está la cejilla. ¿Queda claro? No quiero que os liéis, ¿vale? Otra vez, muy despacio. Y ahora, nada de rasgueado ni nada, ¿eh? Vamos al sol. Y aquí sí que descansamos con el rasgueado, después de la melodía. Podemos dar para arriba o podemos suprimir ese golpe y hacer para que sea. Y lo que sí que es verdad es que después de dar el índice, paro la guitarra, me interesa parar la guitarra, Eso es lo que hago. Vale, y ahora ya en el fa. Hago eso. Y ahora ya en mi con novena. Y ahí haría esto. O podemos hacer hacia arriba. Y ya hemos terminado la falseta. Final que he hecho ha sido, fijaros, desde este mi con novena, lo que hago es tocar en el segundo de la cuarta y hago un golpe con más cuerdas y arrastro. Fijaros, el quinto, tercero y segundo, perdón, cuarto, tercero de la quinta. Todo, fijaros lo que he hecho. Y ahora ya hago desde la segunda a la quinta y pongo un sol séptima, pero sin la prima. Fa, tampoco piso la prima. Y cuando toco al mi, hago
da tiempo el rasgueado, ¿vale? A ver. Bueno, lo vamos a dejar ahí. No quiero que nadie se me enfade. Seguramente que el maestro Paco Lucía, pues me hubiera dado su permiso para poder variar, hacer alguna variación en alguno de los toques de las falsetas que él hace, ¿vale? Así que un abrazo a todos y a ver cómo quedaría, perdonad, ya lo he hecho, ya lo sé que lo he hecho al principio, pero voy a, con el compás. Ya quedaría bien terminado. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos.